bueno, olviden suscribirse, a comentar, dar like. Y bueno, como vieron, fui a la tienda de segunda acá en Estados Unidos, donde yo vivo, y encontré un montón de casimeritos. Todos los casimeritos estaban un poquito, vamos a decir, caros para hacer en tienda de segunda, pero estaban baratos considerando lo que cuestan. Porque un casimerito, bueno, al menos acá, yo cuando personalmente los he comprado, me han costado alrededor de, no sé, como $40 por uno solo, $50. Inclusive en internet son, por eBay, así son obviamente más caros. Entonces, considerando eso, pues me salieron súper baratos, porque toda la mayoría de ellos me costaron, vamos a decir, $8, me parece, $8, me parece que costaron como 3, y luego uno me costó creo que 10, y hubo uno que me costó 13, pero venía con un accesorio padrísimo que ahorita les voy a estar mostrando. Y también encontré esto, vean esto, encontré este que viene siendo como el bassinet para colgarlo, está bien padre, vean, este viene siendo, dice aquí, pink, spongy bassinet pink. Y es de Destroyer, este es original de Destroyer, y le dice aquí, sí, sobre ese la, dice Destroyer Neonate Babies Spongy Bassinet Pink. Está muy padre, eso vean, este trae así como un montón de brillo acá, trae moñitos a los lados, está súper esponjoncito, y vean, trae mucho, mucho espacio, o sea, caben varios casimeritos aquí adentro, porque casimerito, vamos a decir, está como el tamaño de mi mano, un ejemplo. Entonces, vean, caben como 4 o 5 ahí adentro, porque, o sea, hay muchísimo espacio. Me han traído la almohadita, que la trae cosida para que no se pierda. Está súper bonito. Entonces, bueno, encontré esta, y esta, si no me equivoco, me costó, creo que $3. Entonces, pues, estuvo muy, muy bien. Me encanta el diseño, vean, está muy bonito, tiene así como florecitas. Pero sobre todo me encanta esto, que está súper brillosito. Pero sí, es este bassinet, y bueno, trae así como para cargarlo. Entonces, bueno, pues es este. Está precioso y no está roto ni nada, entonces pues me encantó. Y este lo voy a poner acá a un lado porque para poder ver lo demás. Así que esto lo voy a quitar de aquí porque tengo varias cosas para mostrarles, o varios casimeritos para mostrarles. Y bueno, vamos a empezar con este. ¡Vean esto! Encontré este que viene siendo, ¿cómo se llama él? Voy a tratar de dejar aquí los nombres porque no me sé los nombres. Sinceramente, luego son un montón y aparte un montón de que no tenía, que no conozco. Entonces, bueno, pues el primero es este. Me parece que es un cigote o cigote, algo así. Algo así, I'm sorry, no me regañen. Pero voy a dejar los nombres por acá. Pero vean, es este y viene así con este como cobijita. Está súper bonito. Y bueno, ese también es este original de Destroyer. Entonces, bueno, es este así. Y este dice... dice Destroyer Neonate Babies. Very cute. So, es original también de Destroyer. Y bueno, viene este. Está bien bonito, vean él. Y vean su... trae así como sus... es como un pequeño dinosaurio. Y trae aquí en esta parte, trae así como si fuera como arco iris. Está bien, bien bonito. Me encanta. Entonces, este... y bueno, les digo, viene con esta cosa donde lo puedes meter. Y vean, está súper calientita. Está bien bonito él. Entonces, bueno, lo voy a meter de nuevo. Pero sí, me encantó, me encantó y me encantó. De hecho, cuando lo encontré, van a ver que ya los abrí porque venían en bolsitas. Y vi que venían como revueltas las cosas. Entonces, bueno, vi que creo, supongo que este. Y me lo traí, venía con otro casimerito. Si vieron el video al inicio, lo traía otro, un casimerito. Entonces lo quité a él porque dije, no, este se me hace que es de él. Entonces, bueno, ya se lo puse. Y sí, vean, está bien bonito. Entonces, bueno, es ese. Y ahora vamos con estos tres, que estos son de los casimeritos que brillan en la oscuridad. These are glow in the dark. Y están preciosos. Yo, de hecho, cuando los vi, dije yo, ay, esos están como manchados. Pensé que estaban manchados. Pero vean, este es el primero, está precioso. Y vean, viene con su chupón y viene con este para tomarle su temperatura. Entonces para tomar la temperatura. Y luego aquí en esta parte cambia, así como que si está feliz, o sea, no está enfermo,
papá está enfermo y está triste. Pero está bien padre. Y les digo, vean, trae así como estas como tipo manchitas. Yo hasta cuando los vi dije yo, ¿están manchados de comida o qué es eso? Pero no, eso brilla en la oscuridad. Es y digo, yo cuando vi esto yo dije, oh my god, está manchado de algo. Pensé que estaba sucio, como parece como comida, vean. Pero papilla, pero no, en realidad es manchita y bueno, este es así como azulito, con este color como menta de un lado, del otro lado es así como color moradito. Está súper, súper bonito. Y bueno, pues tiene aquí su pañalito en azul. Y en su ombliguito trae una estrellita. Miren qué precioso. Me encanta. Y sus ojitos son como rosas. Rosas con morado y estrellitas. Está precioso él. Me encantó. Y tenemos otro más. Y es este, y este también brilla en la oscuridad. Y bueno, este viene siendo en rosita, como fuchsia. Y de este lado es azulito. Y vean, el pelo de este es de dos colores. O ese es un niño porque trae un chonguito. Ese es, digo, perdón, trae un pelito. Y ese creo que pues su niña porque trae dos chonguitos. Y vean, trae este que es como el chupón. Yo pienso que es para el ombligo. Pero bueno, yo lo encontré así con esto en la boca, entonces ese lo voy a dejar. Pero supongo, estoy casi segura que fuera. Está bien, bien bonita. Y les digo, ella también brilla en la oscuridad. Ella también trae esas manchitas así de que brilla en la oscuridad. Entonces, está súper bonita. So cute. Y son como metálicos ellos. Me encantó ese que son como tipo como metálicos. Y tenemos más de esos de Glow in the Dark, y es esta, y esta es así completamente rosita, y vean, trae su pelito así de dos tonos, de como menta con rosa, al igual que sus ojos. Y bueno, ella tiene este lado como rosa bajito y este lado como más oscuro. Está súper bonita y me encanta que son como metálicos, como perlados, no sé, está en un color muy padre. Y bueno, ella trae un montón aquí manchado, les digo, parece que estuvieran sucios, pero en realidad eso es la pintura de que brilla en la oscuridad. Están preciosos. Y esta viene con este, que es así como la... Vean, como una esponjita. O un ¿cómo se le dice? No me acuerdo cómo se llaman esos. Como un extractor. Super cute. Y trae la N de Neonato. Neonate. Es ese. Y también tenemos... esta, vean ella qué preciosa está. Ella trae su cabello súper largo, trae su chongo, trae su un moñito, trae sus ojos de corazón. Y bueno, pues ella trae su diente y trae la cosita esta para sacarle su diente. Vean, está preciosa. Y vean aquí en su ombligo, ella trae un corazón. Entonces se le puede sacar, se le puede poner así. Eso es un su corazoncito. Super cute, ella me gusta mucho. Y bueno, ella trae así como que manchitas. Ella es la de manchitas. Y vean, trae su como tipo calzoncito. El de ella es diferente a los otros. Ella es como tipo calzoncito. Aquellos son como pañalitos y este es como un calzoncito. Vean, como que le entra por abajo. Y está precioso. Sí, me encanta. Ahí la ve, está bien bonita. Ahí está. Y ahora vamos con uno más, que es este. Este me encanta. Estoy fascinada con este. Se le está cayendo su pañalito. Pero vean qué bonito. Este es así, es como la que tengo yo, como Chanel. Pero Chanel es en amarillo. Este es en este color, así como color menta. Está precioso. Está bien, bien bonito. Y bueno, este trae su pañalito así como, casi como de seda. Trae su ombliguito de corazoncito. Está bien, bien bonito. Y ese trae sus ojos así en naranja con morado. Su pelito en amarillo. Super cute. Me encanta cómo brilla este. Está precioso. Y vamos con el último de los casimoritos que encontré. Y después les muestro la otra cosa que encontré que está muy, muy padre. Y bueno, es este. Vean, este está precioso. Viene también con esta, que viene siendo su accesorio este. Y está bien bonito. Vean, trae, en este trae un
un curita, trae su chupón. Miren qué bonito el chupón. O trae su chupón rosa, trae su... este que es así el ¿cómo se dice? Este como un curita en el ombligo. Y bueno, es azulita, tiene sus cachetitos rosas, tiene su pañalito en verde con puntitos. Y me encanta el color de su cabello, está precioso el color de su cabello, es así como un amarillo naranjado, no sé, como... No naranja, como así un como muy amarillo, muy intenso. Y bueno, eso sí, es este, sus ojos en morado con verde. Está precioso, me encantó. Pues esto, también de Neonate. Super cute. Ahí está. Y por último, tengo una cosa más que mostrarles. Y este está padrísimo. Este viene siendo la Andadeta, que también venía en una de las bolsitas. Venía con uno de ellos, pero realmente esta la venden por separado, lo que tengo entendido. Entonces, bueno, yo pues lo saqué. Pero está bien bonita. Vean, es como si fuera casi como un platillo volador, como un flying saucer. Y vean, es así. Y bueno, y trae aquí este como un cordoncito para jalarlo. Entonces, pues, lo traes así. Lo voy a hacer más corto para que puedan... Y luego ya lo vas jalando para que pueda caminar casi merito. ¡Está precioso! Y bueno, vamos a poner uno de los casimeritos. Okay. Entonces vamos a poner esta. La metemos aquí. Trae como unos agujeritos, un asientito para que entre. ¡Miren qué bonito! Y luego ya le ponemos esto. Y trae como un cordón así súper largo para que puedas estirarla. Y estos, estos prenden. Vean. Ah, bueno, no lo prendí, trae acá el switch. Ahí está, ahora sí. Voy a acercar la cámara para que vean que tiene luces y tiene... Vean. Este prende en azul. Y luego este prende en rojo. Y este otro prende en verde. ¡Vean qué bonito! ¡Me encanta! Y les digo, este está muy padre porque puedes estirarlo. Vean, en las llantitas trae estrellitas. O sea, aquí les digo, trae todos los detalles esos. Y luego acá trae la N de neonato. Y luego, bueno, este les das les digo, trae este cordoncito. Que este realmente no hace nada, nada más como para estirarlo. La verdad, lo voy a hacer más cortito nada más para que puedan ver. Y como les digo, pues puede caminar tu casimarito. Es la Andadeta. That is so cute. Estoy súper fascinada. Y bueno, mis amigos, estos fueron los casimeritos que encontré en esta ocasión. So, encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6 casimeritos, un cigote y luego aparte la Andadeta. Y aparte también encontré el bassinet, la camita. Está súper, súper bonitos, me encantan. Y les digo, pagué un poquito más de lo que normalmente hubiera pagado en la tienda de segunda, pero realmente están en súper buenas condiciones. Y considerando lo que cuestan en realidad, me pareció que estuvieron súper, súper baratos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente mi favorita... Ay, qué difícil. No, sí se me complica decirles cuál es mi favorito. Pero me gusta mucho los que brillan en la oscuridad. Sobre todo el azul con morado me parece precioso. Y la que está en la Andadeta también me parece linda. Aunque la de pelo largo está súper linda. Y la que... La amiguita de la hermanita de Shiner también está bien bonito. Oh my gosh, todos. No me puedo decidir en esta ocasión. Pero si tuviera que escoger uno, creo que sí, definitivamente. No, sí, definitivamente el azul con morado. Me encantó ese. Creo que está súper bonito. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.